Vaya movimientos, espectacular. Bueno, si por algo destaca y se caracteriza la marca Tackle House, y por eso me encanta, es por el diseño de sus señuelos y sobre todo por su efectividad. En este vídeo os voy a hablar del Sinking Shad. Es un paseante hundido que, como veis, tiene una forma distinta a las más clásicas, que suelen ser tipo slim. Pues este paseante destaca precisamente por una forma diferente, un poquito más ancha, bastante plana y ancha, que bien podría imitar, bueno, en el mar podría imitar un pequeño sargo, una oblada, en agua dulce puede imitar a una perca o a un carpín, que al final todo es comida de los depredadores. Así que aquí tenemos este modelo, 7 centímetros, 13 gramos, se consiguen unos lances buenísimos. Nada más caer al agua, el señuelo ya está trabajando, no hay ni que esperar a que el pescador le empiece a dar los primeros toques o la primera recogida. ¿Por qué? Porque tiene un rolling increíble nada más caer al agua. Por eso, en cuanto lanzamos, el señuelo ya está pescando. Y como habéis visto en el vídeo, pues tiene un rolling muy, muy, muy marcado en la caída. Y aparte, no tiene un sonido muy estridente, por así decirlo, no es una maraca. Tiene el sonido, a mi parecer, justo y necesario. Así que ese sería el primer movimiento, el movimiento de rolling en caída. Luego, por aquí os enseño otro color. Habéis visto qué colorcito más chulo. Este color es impresionante. Luego, a partir de ahí, una recogida lineal, sencilla, simple, básica, sobre todo para los pescadores que no se quieren complicar la vida, simplemente recogiendo con el carrete, lineal. Ya lo habéis visto en el vídeo, el Sinking Shad viene haciendo unas S también muy marcadas, así que es una recogida perfecta, sobre todo cuando los peces andan un poquito así, bueno, que no sabemos qué recogida quieren, intentamos buscar un patrón, con los tirones o los jerks rechazan un poquito el señuelo, pues bueno, una recogida lineal, como si fuera un minnow, pues ya tiene un movimiento muy atractivo. Y luego, la típica recogida de paseante, un walking, pero bajo el agua, que bien lo podemos hacer o un poquito más agresivo para que dé unos jerks un poco más marcados, o como haríamos como un simple paseante de superficie, tac, pam, 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 y ya está. El señor lo viene haciendo, pues un walking bajo el agua, la verdad es que bastante, bastante conseguido. Y este es el Sinking Shad, un señuelo muy efectivo y que lo podemos utilizar en el mar, especialmente para lubina, que es para la especie que ha sido diseñado. Y bueno, lo podemos lanzar luego para buscar llampugas, por ejemplo, tiene unos movimientos que a estos peces les atrae mucho, para pescar bonitos o para pescar otro tipo de peces en pajarera. Y en agua dulce lo vamos a utilizar para el black bass y para la trucha. Lo hemos traído en tres colores, creo que más que suficientes, dos más naturales para pescar así en aguas pues un poquito más limpias o en días luminosos con mucho sol, y luego mirad este color, es que este color me encanta, muy, muy, muy efectivo, y el pescador, sobre todo especialmente el que va al mar, siempre lo tiene que llevar, un blanco con lomo amarillito para pescar, por ejemplo, pues al amanecer, al atardecer, especial para días nublados, en aguas un poco turbias, por la noche, evidentemente, pues aquí tenemos este color. Tres colorcitos, por aquí también os van a aparecer, de un señuelo que lo tenéis que llevar en la caja, sí o sí, no os vais a arrepentir. Sinking Shad, de Tackle House. Y bueno, si os ha gustado este corto vídeo, hablaremos de más señuelos próximamente, novedades, o otros señuelos que tenemos en catálogo, y para que la gente los vaya conociendo más. Pues ya sabéis, estar atentos, suscribiros al canal y darle al like, compartir el vídeo si os ha gustado, y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Chao, chao!